Hey, ¿qué tal a todos? ¿Cómo están? Aquí Tech, bienvenidos a las notas de parche del parche 6.31, el último parche de Fortnite Battle Royale. Entonces vamos a ver qué hay en esta nueva actualización. Algunas cosas muy interesantes, muy chidas. Un nuevo modo de juego que está chingón. Creo que va muy al grano de lo que es Fortnite Battle Royale. Y cambios a las escopetas, que eso va a estar bastante interesante. Entonces vamos a darle. Tenemos nuevo modo de equipo, la nueva escopeta legendaria. Todavía no la he probado, pero está esa nueva escopeta. Y muchas cosas más. Veamos. Vamos por acá, batalla campal. Modo por tiempo limitado, combate de equipos. Resumen, dos equipos grandes combaten por la victoria campal en un modo de acción donde gana el primer equipo que consiga 100 eliminaciones. Creo que está padre poder jugarlo en el stream. Creo que sería como para unos retos interesantes, así de conseguir 10 kills o cosas así. Detalles del modo, dos equipos de 20 jugadores. Los jugadores volverán a aparecer después de 5 segundos tras ser eliminados y conservarán su inventario. Los jugadores eliminados soltarán munición aleatoria tras su eliminación, además de materiales, ya sea 120 de madera, 90 de piedra o 60 de metal. Solo estarán disponibles las armas de rareza poco común o superior, y el equipo que consiga 100 eliminaciones gana. Y aquí lo único que me gustaría sería que hubiera más materiales al momento de matar a una persona, porque luego en una lucha te puedes gastar 300, una cosa así. Entonces, sí, más materiales me gustaría, pero bueno. Armas y objetos, tenemos una nueva escopeta de corredera épica y legendaria. Inflige 105 a 110 de daño máximo. Disponible en botín de piso, cofres, entregas de suministro y máquinas expendedoras. Todos los disparos de escopeta, cualquier escopeta en general, garantizarán al menos 3 perdigones de daño, incluso si solo impacta uno. Este es un cambio que vamos a estar viendo a detalle en un video que va a salir en el transcurso del día. Ayer estuvimos haciendo algunas pruebas con subs y hoy vamos a hacer esa comparativa de cómo era antes y cómo es ahora. Nota, los perdigones de bonificación no pueden ser golpes críticos. Esto está genial porque de por sí ese buff era un buff directo contra el manquismo. Se me hacía un muy mal buff, pero bueno, el hecho de que por lo menos no sean críticos esos golpes está bien. Cambiamos el daño máximo y la disminución del daño de escopeta de la corredera. Aumentamos el daño máximo de la escopeta de corredera de 80-85 a 95 a 100, es decir, 10 más. Y ahora las escopetas infligirán más daño en distancias menores, pero disminuirá más rápido. Esto quiere decir que infligirán más daño a los enemigos más cercanos, pero menos a los que estén más lejos. Y lo estoy probando ahorita en este nuevo modo de juego. Y se siente raro, ya no es... ya si son como unos 2, 3 cuadros de distancia, ya no es de que puedas meterle un escopetazo y después cambiar. Realmente se ha vuelto, creo que, de muy corto alcance. No tan corto como una de doble barril, pero sí como un pasito más. Entonces está muy extraño. No sé si inclusive ahora sea mejor, con todo el buff, ahora sea mejor una escopeta táctica. Porque tienes mucho más rango. La pesada sigue siendo la reina. Y ahora con este... con el tema de los perdigones es mucho mejor, pero hay que ver cómo afecta esto. Pero creo que más allá de hacerle una mejora, le dieron al traste a la corredera. Pero bueno, ya ustedes me dirán en la sección de comentarios qué opinan. Añadimos las bombas apestosas a las entregas de suministro porque nadie lo pidió. O sea, no es que nadie lo pida, no le veo el sentido agregar estas bombas a las entregas de suministro. Eliminamos la escopeta de cañón doble del botín de piso, está bien, no tenía nada que hacer ahí. Jugabilidad, disminuimos la velocidad en el aire al usar la función de volver a desplegar el planeador en los modos de juegos donde ahora está disponible. Esta disminución de velocidad está... se siente muy raro, porque en tu cerebro tú tienes la idea de cómo debe... a qué velocidad se debe ir desplazando tu personaje en el aire. Y de repente te la cambian, y entonces es muy, muy, muy extraño. Y sí se vuelve muy lento. Creo que es una buena contramedida, pero creo que tan lento está. Es peligroso porque
Lo que hace esto es le agrega un factor de riesgo al usar de nuevo el glider, que me parece bien, porque si vas a escapar de una pelea, entonces tienes la desventaja de que vas a ir súper lento y es mucho más fácil atinar todos esos tiros. Entonces, me parece una medida interesante, pero creo que la velocidad, esa reducción de velocidad fue brutal. Añadimos la función que permite colocar marcadores de mapa en el mundo sin la necesidad de ir al mapa de pantalla completa. No lo he intentado. Podrán ver una posición en el mundo y usar la función colocar marcador para colocar el marcador de mapa. Este comando solo estará disponible por defecto en el modo de combate. Este comando está establecido a la izquierda en los botones de dirección y en el botón central del mouse en PC y Mac. Para los jugadores de dispositivos móviles, este comando estará vinculado a un botón opcional en la herramienta de diseño del HUD. Añadimos la habilidad de recoger y lanzar de vuelta una dinamita con la mecha encendida. Esto está increíble. Esto está muy chingón. Para lanzar la dinamita con la mecha encendida, solo deben acercarse e interactuar con ella. Muy bien. Aumentamos la altura de explosión de la dinamita contra los jugadores de 192 a 300 unidades. Esto se hizo para evitar que los jugadores puedan saltar sobre el área de explosión en piso plano sin recibir daño. Torreta montada. De aquí se abren las puertas del cielo y cantan los querubines. Ajustamos la colisión de la torreta montada para que sea más fácil disparar contra jugadores sobre ella. Alineamos la habilidad de reparar la torreta montada. No sabía que se podía reparar. ¡Qué horror! Corregimos un error. Un error que permitía que los jugadores quedaran atascados en la torreta. Las entregas de suministro se abrirán automáticamente si caen sobre una torreta montada. Habían dicho que le iban a bajar el tiempo de iba a tener una reducción de 10 a 6 segundos en su tiempo máximo de disparo. Y le iban a bajar también el multiplicador de daño. Pero no lo veo aquí. Bueno, pero eso lo mencionaron en el Reddit oficial. Entonces yo espero que ese cambio también esté implementado. La torreta montaña no puede disparar a través de su propio piso. Ok, muy bien. Eventos. ¿Cómo están disfrutando los eventos? A mí me está gustando demasiado. Y creo que son de las pocas veces que digo, qué bien, voy a grindear Fortnite hasta que ya no pueda más. Porque esos eventos están muy chidos. Sobre todo estas variantes que han estado metiendo donde obtienes escudo después de matar a alguien. Creo que le da un dinamismo muy padre. Y aparte, proporciona mucho ese incentivo a ser agresivo. Que normalmente no se tiene. O sea, porque si vas y atacas a una persona, pues solo pierdes. Y ahora hay una recompensa, digamos así, por lo menos. Entonces, a mí me gusta bastante. Pongan ahí en la sección de comentarios qué les parece. Tenemos ajustes de modo inicial. Dice, copa limitada son torneos donde se probarán los modos de tiempo limitado, temporales. Temporales. Alquimista seguirá poniendo a prueba varios ajustes de jugabilidad y puede cambiar cada día. Ajustes de modo inicial. Capacidad de materiales de 500 de madera, 500 de piedra y 500 de metal. Y lo mismo. Aumentamos la tasa de recolección un 40%. Muy bien. Se reciben 50 de vida en eliminaciones, eso es lo mismo. Y tenemos esta nueva mecánica que se llama sobrecarga de tormenta. Si todavía queda una cierta cantidad de jugadores al momento de que la tormenta termine de cerrarse, se activará una sobrecarga de tormenta. Esta infligirá daño periódico a los jugadores que hayan recibido la menor cantidad de daño durante la partida. ¡Ah! Círculo 1, 60 jugadores, 44, 33, no, 30, 20, 16, 14, 12, 6, 2. ¿Y los demás? Esto es muy extraño, o sea, entonces ya es excluyente. No sé, hay que probar esto. Ahora su puntaje o marcador más alto durante cualquier sesión del evento aparecerá en el póster del torneo en la pestaña de eventos. Los marcadores ahora reflejarán el color de los torneos en la pantalla de detalles de evento. Rendimiento. Mejoramos el nivel de rendimiento de visualización en Xbox One y Switch al mejorar los tiempos de carga y edificios durante la caída de libre. Siguen mejorando cosas en Switch y Xbox One. Espero ya finalmente llegan a un buen punto. Sonido. Aumentamos el volumen de sonido de la caída libre. No veo la necesidad, pero está bien. Disminuimos el volumen de sonido cuando la torre de montada se sobrecalienta.
y algunos errores, ventas. Vámonos a Salva el Mundo, Misiones y Sistemas, Valle Latoso, Acto 2, nuevas misiones, nuevo subbioma de Pueblo Fantasma y nuevos personajes de historia. Las 21 misiones nuevas y la nueva misión de punto de referencia les contará la emocionante historia del nuevo capítulo de Valle Latoso, subbioma de Pueblo Fantasma. Visiten los antiguos pueblos del viejo oeste que ahora están transformados en pueblos fantasma, parques de diversiones o sets de películas. Aprecien los grandes cañones, los antiguos fuertes, los spas, RR y mucho más. Conozcan a los nuevos personajes de la historia, como el escéptico de las tormentas globales, la asistente del Dr. Winterman, Desiree, o el bajista de Lana de Acero, Carlos. Experimenten la gran historia de la lucha contra la tormenta, reúnan a Lana de Acero y descubran el pasado de Rey. ¡Wow! No sabía que ya le habían metido nuevas misiones. Eso está muy padre porque, según tenía entendido, ya habían llegado como a un tope de misiones. Entonces, que me dan más misiones a Salva el Mundo me gusta mucho, porque mucha gente se anda quejando, o llevaba mucho tiempo quejándose, sobre todo desde que salió Battle Royale, de que ya solo le estaban haciendo caso a Battle Royale. Pero este tipo de cambios, también junto con el cambio de diseño, son una clara muestra de que Epic no piensa llegar a Battle Royale. ¡Qué chido! Cambios de equilibrio en las misiones y recompensas de alerta de misión, modificamos la probabilidad general de aparición de puntos de experiencia de esquemas, sobrevivientes y héroes contra componentes de fabricación, contra materiales de evolución, contra materiales de beneficios como recompensas de una misión, para coincidir mejor con lo que los jugadores necesitan en diferentes puntos de progresión. Disminuimos significativamente la probabilidad de que materiales de fabricación aparecieran como recompensas de misiones, especialmente en dificultades superiores. Hicimos que fuera mucho más probable que la mejora de beneficio épica y legendaria aparezcan en el extremo superior de picos trenzados, al eliminar la probabilidad de mejora de beneficio poco común y rara. Muchos errores. Héroes. Añadimos una constructora legendaria, corazón aéreo, una reparadora con mucha energía que llena el corazón de la tormenta con plomo. Nueva habilidad, Rosie. Despliegue en el rotativo omnidireccional salvaguarda incorporado en exoesqueleto en suelo baleado. Una vez desplegada, todos los aliados pueden subirse y disparar a Rosie. Básicamente es una torreta. Perdón. No hay un límite de tiempo para Rosie. Se puede disparar mientras todavía tenga munición. Una vez que se quede sin munición o si el piso sobre el que está colocada está destruido, Rosie entrará en tiempo de reutilización. Estará disponible en la tienda del evento del 28 de noviembre, es decir, mañana, a las 6 de la tarde hora de la Ciudad de México, hasta el lanzamiento de la versión 7.0, es decir, hasta la siguiente temporada, que es en, déjame checar, en 8 días, dice. Entonces debe ser por ahí del jueves de la siguiente semana. Beneficios nuevos, campaña de Rosie, aumenta el daño de Rosie un 24%, guerra de Rosie, aumenta el daño de Rosie un 13% adicional, además cambia el tipo de daño de Rosie a energía. Añadimos un soldado legendario, Carlos de Lana de Acero, variante legendaria de soldado de choque, y lo añadimos al acto 2 de las misiones de Valle Latoso. Armas y objetos, añadimos la pala bajo tierra a la tienda semanal, una espeluznante pala de punta redonda que parece haberse usado para desenterrar secretos espantosos. La pala se usa como si fuera un mazo más ligero que inflige más daño y menos impacto. Arriba y atrás, un ataque fuerte de doble impacto que inflige daño y empuje importantes, y disponible entre el miércoles 28 de noviembre a las 7 p.m. hora de la Ciudad de México, 6 p.m. hora de la Ciudad de México, y miércoles 5 de diciembre a las 6 p.m. hora de la Ciudad de México. Y eso es todo para las notas de parche, versión 6.31. Pongan ahí en la sección de comentarios qué les parecieron estos cambios, qué es lo más jugoso, qué es lo que les llama más la atención. Y nos estamos viendo en otros videos próximamente. Recuerden, directo hoy por la tarde y video de cambios de las escopetas en el transcurso del día. Y estoy trabajando en un video de Pro Royal, lo anuncié ayer en Twitter, que voy a estar analizando 20 partidas de 20 kills, bueno, de 20 o más kills de diferentes pros, para tratar como de llegar a entender la fórmula, digámoslo así, fórmula perfecta, para poder tener un juego con más de 20 kills en Fortnite Battle Royale. Entonces espero para todos esos tryhards que están por ahí, les sirva de mucho, ¿sale? Gracias a todos por ver, nos estamos viendo pronto y chao.